Y estamos de regreso en su programa Todo Incluido con nuestra invitadaza, Sofi. Y Sofi, a ver, dinos dónde estás presentándote de esta obra y este personaje que es totalmente diferente a lo que has hecho. Ok, bueno, pues lo que pasa es que siempre me ponen, por eso me gritaron por ahí, intensa. No, siempre me ponen personajes. El otro día fui a mi chequeo anual, que nos tenemos que hacer las mujeres, donde te haces tu Papá Nicolau y tu, ¿no? Todo tu chequeo general. Y entonces estaba yo en los análisis, sentada para que me tomaran mi prueba de sangre, y una señora me voltea y me dice, ¿usted es actriz, verdad? Y yo digo, sí, señor, pues ahora sí que de eso me gano mi vida, afortunadamente. Y me dice, ay, sí, a usted siempre, señorita, le dan papeles bien fuertes. Digo, ¿verdad? O sea, siempre estoy en la intensidad de mí. Yo creo que por eso está tan delgadita. Le digo, exacto, señora. Porque usted, mira, con las emociones no sabe usted cómo se quema, claro, calorías. Sí. No, pero bueno, aparte de que, pues, híjole, la verdad es que sí llego agotada a mi casa. Muchas veces, dependiendo de los personajes, pero sirve. Porque entonces yo ya no se la armo de tos a nadie. Porque estoy tan cansada emocionalmente que ya, mira, en blandito así. Entonces sirve de pronto trabajar esos personajes tan fuertes, que aparte hacen cosas que yo no me atrevo a hacer. No. Por ejemplo, las relaciones con los chicos, que los personajes que me dan tienen. Bueno, yo en la vida, yo si me gusta un hombre, yo estoy como ratoncito del otro lado de la maceta, así metido entre las flores, ¿no? No, te ¿A poco, Sofía, eres no, tímida? No, de ver, soy más tímida. Estás guapísima, mujer. Guapa, talentosa, tienes todo. No, mano, no, fíjate que pero me falta atreverme. ¿Quién diría que siendo tan intensa podría ser así de tímida? No, sí, para esas cosas del amor soy una estúpida. Entonces, por favor, o sea, hombres, no se desesperen. Las mujeres son hermosísimas. Sí, las mujeres son hermosísimas. Yo creo que cuando madure, entonces ya me empezarán a gustar las mujeres. Pero como todavía no maduro, entonces estoy en mi etapa hombruna. Pero, o hasta donde he estado, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que los personajes, sí, que son intensos y no, pues depende. Yo creo que todo, o sea, todo lo que uno hace, lo hace intensamente. O sea, tú no puedes subirte a un escenario o no puedes interpretar un personaje en un set sin tener un cierto grado de radicalidad y de intensidad en la línea de pensamiento del personaje, en la línea emocional del personaje, porque son extractos de vida. O sea, tú estás recorriendo la vida de un personaje en 2 horas. No, y es comprometerte y construir. Porque, bueno, yo te acabo de ir a ver ahorita teatro, ya te he visto varias veces en varios montajes, y ahorita me sorprendiste mucho porque sí, eres muy intensa normalmente en tus personajes, pero este es muy cómico. Sí. Y esa parte cómica de Sofi Alexander Katz no se conoce tanto. No, es que no me la habían dado. Y hace reír muchísimo porque, bueno, en el montaje, 8 columnas, es un periódico que, bueno, en los 50s está pasando algo muy controversial con un político y, bueno, el medio quiere ahí destruirlo. Y tú eres una mujer que se dedica sobre todo a la parte sociales, pero muy peculiar, Sofía. A ver, cuéntanos. Ay, es Martita Crespo, ¿verdad? Ella es el personaje, se llama Marta Crespo. Y sí, ella es la editora de una revista de sociales. Y digamos que es incisiva, es astuta, es manipuladora, es una mujer que vive y trabaja para uno de los periódicos, o no, más bien el periódico más importante de México en esa época. Esta obra es interesante, se llama 8 columnas, como bien, uh-huh, bien lo decían aquí la compañera y el compañero. Es una obra escrita por Salvador Novo en los años 50. El cronista de la Ciudad de México en esas épocas. Y dicen que es medio autobiográfica. Es decir, él trabajaba en Excelsior, en el Excelsior de esa época. Y digamos que lo despidieron. Y entonces él hace esta obra un poco en crítica a pues cómo se manipulaba la noticia en esa época, que hoy, bueno, ya se nos hace un juego de niños, desgraciadamente, ¿no? Oigan, Sofi, pues vamos ahorita a un corto comercial. Oye. Y yo los voy a despedir invitando un poquito a Martita. ¡Ay,
y ahorita regresamos. Pero diles en qué teatro estamos. Ahorita tú nos vas a contar. Regresamos, vamos un corte y regresamos a Todo Incluido.